Petro en Davos, despilfarro y golpe a la economía colombiana. Mientras Gustavo Petro anunciaba desde Davos que su gobierno no contratará más exploraciones de petróleo, gas y carbón, se conocía que la casa que alquiló en Suiza para promocionar a Colombia costó 7 veces más que la vivienda que se encuentra justo al lado. Columna de José Gregorio Martínez para Pan Am Post. La austeridad no es lo suyo. Gustavo Petro no ha implementado políticas de ahorro en 1 año y medio como presidente de Colombia, como si lo ha hecho Javier Milei en apenas 1 mes como jefe de Estado de Argentina. Mientras el libertario ha reducido ministerios eliminando subvenciones partidistas y viaja en vuelos comerciales, el socialista creó una nueva cartera ministerial, empezó a pagar bonos a delincuentes por dejar de matar y el despilfarro en sus giras al exterior es más que evidente. El actual viaje a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial no es la excepción. Además de notarse el contraste con su par argentino, Petro protagoniza por estas horas un nuevo escándalo por el enorme derroche que supone el alquiler de una casa con sobreprecio en el país europeo, mientras anuncia que su gobierno no contratará más exploraciones de petróleo, gas y carbón, siendo esta actividad una de las que genera mayores ingresos a la economía del país. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla. Anunció Petro desde Davos, donde alquiló una casa por un monto que supera $1 millón, para que sirva como vitrina turística de Colombia. El mandatario izquierdista ha defendido este gasto alegando que la casa es para el turismo en Colombia, puesto que esa publicidad es vista por periodistas y decenas de miles de personas de ingresos altos y los más ricos del mundo que ven, quizás por primera vez, el país de la belleza. Los despilfarros de Petro en Davos. La irregularidad está en el hecho de que habría pagado 7 veces lo que costaba alquilar la casa que se encuentra justo al lado. La emisora colombiana, la EPM de RCN, llamó a Suiza y comparó precios. Esta investigación permitió conocer que el gobierno de Gustavo Petro pagó $1 millón por una casa en Davos, cuando la vivienda con la que esta colinda se está alquilando para estas mismas fechas por $170 mil. Además de este presunto sobreprecio, Gustavo Petro viajó a Davos en el avión presidencial de la Fuerza Aérea Colombiana, pese a que desde Guatemala había anunciado la cancelación del viaje, con todos los costos que esto implica para el Estado, mientras Javier Milei le habría ahorrado a su nación $392 mil al haber elegido tomar un vuelo comercial, dejando además a un lado las comodidades de aterrizar directamente en el lugar donde se celebra el evento. El itinerario del mandatario argentino incluye una escala en Frankfurt, Alemania, para luego desembarcar en Zurich y desplazarse unos 138 kilómetros por tierra hasta Davos. La descarbonización, un alto costo con escaso beneficio ambiental. Lejos de ahorrarle dinero a los colombianos, Gustavo Petro golpea las principales fuentes de ingresos con sus decisiones motivadas por su retórica ideológica. Apenas 2 meses después de iniciado el llamado Gobierno del Cambio, la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, generó incertidumbre en los mercados cuando por primera vez habló de no otorgar nuevos contratos de exploración y explotación. Se trataba de un primer globo de ensayo que Petro recogió al ver los efectos negativos sobre la economía. Hace justo 1 año, durante su primera participación en el Foro de Davos, tanto Petro como su ministra volvieron a ofrecer declaraciones que iban en esa dirección. Hoy el anuncio es oficial. Colombia ha decidido no contratar más exploraciones de hidrocarburos, sentenció el mandatario. Pero Petro parece haber olvidado que solo el petróleo representa el 40% de lo que Colombia vende al mundo. Y en lo que respecta a la generación de energía, si se considera la producción total, incluyendo exportaciones, 91,4% corresponde a hidrocarburos, carbón mineral 42,8%, petróleo 33,9% y gas 14,6%, según una reciente reseña del Tiempo. En contraste, Colombia aporta solo el 0,66% de las emisiones globales de efecto invernadero, ranking encabezado por China con más del 32%, lo que indica que es mucho lo que económicamente perderá el país y muy poco lo que representa este sacrificio en términos de mitigación del cambio climático.